Si no te apetece, no vamos al tratamiento. Puedes jugar ahora con el coche y cuando te encuentres mejor, vamos. Este coche ayuda a curar a los nenes y a las nenas. Y me está diciendo que quiere jugar contigo. ¿Qué te parece? ¿Vamos a jugar? ¿Sí? Amiga, ¿cómo estás hoy? ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Qué tal si probamos las respiraciones mágicas? Te ayudaré. Inspiramos y expiramos. Inspiramos y expiramos. Huele como a caramelo, ¿verdad? Inspiremos y expiremos juntos. Vamos a dar una vuelta con música. A ver cómo eres de valiente. Te sientes mejor. Pulsa el botón y verás qué pasa luego. Te encuentras mal porque tus células no están bien. El doctor te va a pinchar células buenas para luchar contra las malas. Cuando tengas las células buenas en tu cuerpo, hará que las malas se vayan corriendo. Será menos de un minuto. Solo un pinchazo. Eres valiente y puedes aguantarlo, ¿verdad? Sí, sé que puedo. ¡Vale! ¡Te noto súper valiente! Vamos a soplar, a ver qué magia puedes hacer. Déjame hacerte una foto, valiente. Sonríe. Uno, dos, tres. ¡Hey, amiga! ¿Cómo estás ahora? Vale, vamos a la consulta. ¡Allá vamos! The key technology of this project is called Emotion Adaptive Vehicle Control Technology, which enables to read driver's emotion to provide the best environment with the help of artificial intelligence. When a child is going to a treatment room, the car would read child's emotion and physical signs such as pulse, respiration, skin impedance, and provide the best environment to reduce stress and anxiety.
The hospital is very excited to have such a technology available for kids that will change probably dramatically the way patients will face treatment.